Ay, me encanta esa música. Estamos de vuelta con mucho más. Hoy, 24, cuando usted está preparando lo que va a ser la cena, está viendo a ver qué se va a poner, está, ¿sabes?, preparándolo todo para estar en familia hoy, Nochebuena. Tenemos a nuestro experto nutricionista, Ariel Donato, porque vamos a hablar precisamente de los excesos. Hoy, algunos, bastante, nos excedemos ya empezamos. En comida, en todo lo que se está cocinando delicioso. Por lo general la gente cena, o sea, en la noche, muy tarde, claro. O se toma su traguín porque está celebrando, que claro. Está en familia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo recuperarnos esos excesos luego que pasa esta noche buena? Y el 25 también. No, porque mañana yo pretendo, Ariel, desayunarme mi jamón con queso y pan de huevo. Claro. Romponche comeré eso también. No puede faltar. Y ensalada. Y lo voy a comer en la mañana, al en la medio, noche. Al mediodía y en la noche. Como por cuatro días. Mira cómo nos mira. No, 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 está bien. Eso está dentro de la jugada. Es verdad, somos sinceras. Sí, sí. Eso yo le digo a la gente cuando va a la clínica, le digo, dime la verdad y así te puedo ayudar. Es verdad. No, pero realmente el exceso, bueno, es un signo de interrogación, ¿no? Porque al final, para lo que es exceso para una persona, posiblemente no lo es para otras. Okay. Digamos que vamos a poner un estándar y la gente debería hacer una estrategia para esa noche, para lo que queda del año, porque obviamente esto empieza desde el primero de diciembre, empezó desde el primero ya de diciembre. Empezó. Sí, entonces digamos que llegaste al 25, al 24 ahí, ya con un par de excesos, y digamos que para no terminar lo que queda del año, digamos que a una estrategia, si vas a tomar, es un poco difícil, ¿no? Si vas a tomar y tu efecto es voy a tomarme los traguitos, entonces quizás no le doy tanto al dulce. Ok, o sea, o toma, ok, ajá, o como, exacto. Busca un balance. O hay que buscar un balance. Ajá, buscar un balance. Porciones, como siempre lo hemos hablado, clave, prueba de todo un poquito. Quizás a veces nos gustan algunas cosas y a veces probamos de más porque por sí. Por gula, o sea. Por estar en el ambiente y la cosa. Entonces, mejor es vete lo que realmente te gusta, enfócate más en la proteína. ¿Verdad? Ok. Así, es el jamón, el pavo, sí, lo que está. De una u otra manera, evita un poco lo que es la grasa, ¿ok? Grasa con licor no se lleva muy bien. Sí, por eso también. Por ejemplo, hay que si no me como ¿cómo se llama? Las salsas de las proteínas, okay. Eso me ayuda un poco a que de repente no sea tanto azúcar o lo que me esté comiendo. Lo que pasa es que la gente se enfoca más en el azúcar, pero algo que hace un medio cortocircuito es cuando ya llegas el cuerpo a mucha grasa y mucho exceso de licor. ¿Cómo se que tiene mucho azúcar de esa que te dispara la insulina y el cuerpo dice, bueno, ¿ahora qué hago para bajarlo rápido? ¿Y cómo yo sé, por ejemplo, que mi cuerpo ha sido sometido a exceso de grasa y azúcar? Bueno, es que cuando hablamos de grasa no estamos hablando, en esa noche no vas a comer salmón, ni nueces, ni almendras. No, nada o aguacate. Estamos hablando de que vas a comerte el pellejito de aquí, la grasa mala, la que realmente se debe evitar. Y entonces, y cuando hablamos de licor, o sea, azúcar, estamos hablando de calorías vacías que vas a estar dándole varios. Si yo bailo esa noche, ¿no? Ah, bien. Bueno, si bailas, si tienes una actividad, por lo menos empieza una actividad que el cuerpo necesita energía y posiblemente eso que estás comiendo te va a ayudar. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo contrarrestar? Esta noche voy a cenar con mi familia, voy a comer muchísimo, creo que todos vamos a hacer eso. De repente, mañana 25, lo puedo contrarrestar no comiendo demasiado. ¿Con o sin goma? Sin. Ok. Sin. Qué buena, Michelle. Sí. Porque me quieren inducir. O sea, niña que no toma nada, no, pues puede ser todo el efecto que tu problema fue la alimentación. Exacto. Pero habrá personas que fue licor. Okay. El licor es más complicado. Eso es lo que te iba a decir. Es diferente. Claro. Hay maneras, por ejemplo, si me excedí en comidas, ¿cómo actúo al día siguiente? Si me excedí en licor, pues como actúo al día siguiente que no tienes... El problema es energía. Que si es alimentación, digamos que si ese día tú comiste pocos carbohidratos en todo el día, esos carbohidratos que comiste en la noche van suplementando lo que necesitabas. O sea, okay, que yo, por ejemplo, hoy, para ya me tomé un café, hoy, pero no es bien, okay, pero yo puedo limitar mis carbohidratos hasta la noche que viene el arroz con manduque, que es mi favorito. Igual que el año nuevo. Una ensaladita al almuerzo, un desayuno bien light, que sea, por ejemplo, unos huevos revueltos durbidos. En la parte blanca, una tostada y ya. Más y nada. En la noche, y el cafecito, y así deja la mayor cantidad de calorías para la noche. Ese estilo, mira. ¿Okay? Y eso te va a ayudar por lo menos de una u otra manera. El licor sí es un problema, porque el licor sí te va a dar posiblemente goma. Claro. ¿Verdad? Y posiblemente al día siguiente vas a tener
ansiedades. Y no te vas a querer levantar. Y no, tampoco te vas a levantar para hacer nada, ¿ok? Entonces, eso es un poco más complicado, pero para ese tipo de personas, lo recomendable es tratar de nivelar lo que hicieron en la noche anterior. Uh-huh. Bajarle, porque todavía quedan el 27, 28, el hay un 31, par de días ahí que van medio que va bajando, entonces te vas acomodando un poco y vas haciendo el efecto para atrás. Okay. ¿Okay? Okay. A nivel de déficit calórico, comer menos de lo que necesitabas y obviamente empezar a comer un poco más sano para que el cuerpo empiece a regularse, porque toda esta comida, aunque tú no lo creas, empieza a afectar y desbalancear. ¿Cómo químicamente claro, también, ¿no? Te va a afectar, seguir comiendo, claro. Ese pancito de la mañana lo vas a querer en almuerzo, en la cena. Por eso es que hay gente que de repente, no, en serio, que... quedan en el hospital, porque como se excedieron en comida o en licor y no está, su cuerpo no está acostumbrado, Por supuesto. Pasa una mala, una mala noche. El estómago, cuando tú vienes comiendo muy bien, automáticamente el cuerpo, el estómago te va a pitar. Y sobre todo ese tipo de personas que han cuidado sus hábitos, que comen muy saludable y de repente en una noche te vas a atacar ahí, te vas a comer todo el pavo, todo el jamón, todo el dulce, los ceviches y vas a hacer este poco de mezclas locas, por supuesto que tu estómago va a explotar en un punto y te va a decir... Espera, cálmate un poquito. Quizás tengas buenos hábitos y comiste poco, pero ese poco que comiste posiblemente tiene mucha grasa y tu cuerpo no lo sabe procesar. Y realmente cuando intentas llevar un estilo de vida saludable y comes grasa, te caen fatal. Claro. O sea, es porque estás cambiando químicamente tu cuerpo. Claro, porque el cuerpo va a tirar efectos que necesita para regular la grasa y tira de más porque no está experimentado con eso. Igual que cuando pasa con el licor. Cuando tú dejas de tomar mucho tiempo, el hígado de una u otra manera se limpia. Tú dirías, bueno, está limpio, debe procesarlo mejor. Al contrario, le, ¿no? Le pega más duro al cuerpo. Claro. Por eso que te tomas disque una copita de champán. Eso soy yo. Aunque a ustedes les dé mucha risa, yo tengo un tema. Yo no, en verdad, yo brindo un poquito una cosa, pero yo no puedo tomar una copa completa ni nada porque me duermo. Claro. O sea, encima de la mesa es horrible. Te quería preguntar otra cosa. Y es, hay personas que son un poco más drásticas y que dicen, bueno, ahora me voy a comer todo el mundo. Y cuando pasen estas fechas, soy bienvenida a los jugos verdes y hago todo este proceso extremo como de que, ¿sabes qué? Ahora sí voy por el famoso objetivo y me voy a volver loca. Claro. Esto puede crear algún tipo de shock en mi cuerpo de alguna manera negativa porque venía comiendo muy mal y de repente ahora soy la que va a comer solamente vegetales hervidos. Claro, lo que pasa es que un objetivo de hacerlo todo y después no hacer nada, eso es un efecto chocante hasta mentalmente. El cuerpo te va a decir... esto, algo no está correcto en esta situación y yo me voy a preparar para esto y empieza a pedirte más comida. Entonces empieza una lucha de un objetivo entre tu cerebro y tu cuerpo. Es lo que te iba a decir, ya suficiente con lo que tenemos en el ambiente para tú luchando contigo mismo. Claro. Es complicado de esa manera, por eso es que uno no puede irse a los extremos, nunca en nada en la vida. Pero sabes que yo tengo amigas que con todo y que están en la época navideña, ellas están muy juiciosas y ellas tienen su propia, yo les digo que están locas porque en verdad no las apoyo como debería, pero ellas tienen su propia comida y comen en mi casa conmigo, pero ella come la loca su comida. ¿En Navidad? Sí, Shukita. Y sí, podrá pitar una cosa muy mínima, pero ella es muy loca. Es muy juiciosa. Pero eso está bien, está bien. Lo que pasa es que lo que es locura para ti, exacto, no es locura para otras personas. Si exacto, tú fueras un exacto atleta y tú vas a competir, te lo por garantizo. Supuesto. Sí, sí, yo hace como, no me acuerdo, 3 años, yo tenía una competencia en enero, una media maratón. Te quiero, Lali. En enero. Y yo en diciembre me cuidé y entrenaba más duro que en cualquier otro mes porque me tocaba en enero. ¿Qué voy a hacer? Eso es lo que yo escogí. Claro. Y yo no iba a ser el oso allá. Y dije, porque me comí un poco más de cosas extra. Eso no funciona. Entonces, esta persona tu amiga se lo puso y está bien. Es admirable. Es admirable que la tengo al lado y yo me estoy comiendo una hamburguesa y ella está comiendo una berenjena. No, pero espérate. No, y es admirable que en una cena de Navidad... pues todo el mundo esté degustando el jamón, el pavo y todo lo que usted ya sabe que se sirve en una cena de Navidad y que tú sabías, dije, con tu lechuguita. No, y digo, eso es admirable. O quizás come lo que hay, pero come una porción mucho más limitada. Y no está mal, hay que apoyar, ¿sabes? Y respetar. Y con eso realmente puedes lograr el objetivo. Lo que pasa es que uno se va con el gustito, ay, dame un poquito más. Y como una comida también que en verdad no comemos, y valga la redundancia, pues todo el tiempo. Claro. ¿Sabes? Tú dices que un pedacito de jamón. Sí, una vez con mis amigos y yo en mi casa... estaba el jamón. Qué horrible. Cuento. Se lo comieron todo. Comimos todo el jamón. Picando de entre que echas cuentos. Era un jamón serrano. Exacto, jamón iban serrano, echando cuentitos. Cuando vamos a ver, quedó el hueso nada más.
y te vas con el gusto. O sea, te vas con el gusto. Claro. Y sabes qué complicado es, también es la hora, porque digo, todos esperamos, o la gran mayoría, habrá muchos que lo hacen mucho antes, porque también conozco gente que hace su cena antes. Pero, por ejemplo, en mi casa se cena a las 12. Entonces, te podrás imaginar nosotros atacándonos de comida a las 12. Yo no me duermo, sino como hasta las 3 de la mañana, porque no me puedo dormir, estoy muy llena. Entonces, también eso tiene ahí. Es también malo, ¿no? Como que comer a las 12 y acostarte una vez es peligroso. Bueno, lo que pasa es que sí, estás haciendo la digestión, tú te relajas, el estómago no hace la digestión correctamente, tienes que estar enfocado en lo que tienes que hacer, ¿no? Exacto. Chucu, tira tus pasos. Sí, baja, eso es una buena. Y estás bailando y ya estás quemando tus calorías. No es una buena opción. Y pasa, si tú tomas trago y comiste y esa noche estás en una fiesta y bailaste, es que no me puedo minimizas dormir. Bastante el problema. En serio, y te paras clarito al día siguiente. Claro, porque eso que comiste lo estás usando como energía antes de guardarlo. Está bien interesante. Si, si estás en modo neutro, obviamente el cuerpo dice, bueno, ¿qué hago con toda esta energía que me acabas de dar? Bueno, lo que le faltaba lo uso y lo que no, hay que guardarlo. Ariel, ¿tú le recomendarías a alguien que empezara, hoy es 24, pero que diga, ¿sabes qué? Estas fechas voy a arrancar con mi estilo de vida saludable. Porque estás probando tu, por supuesto, este es el resistencia. Peor, mira, este es el peor escenario posible. Si tú aprendes a controlarte en este mes, te lo garantizo que tú te vas a ir súper fácil todo el año. Resto del año. ¿Por qué? Porque vas a tener los peores escenarios posibles y si tú aprendes a cómo manipularlos, ¿verdad? Y que ellos no te caigan encima y te digan, yo voy a dominar tu vida, sino tú dominas el escenario, créemelo que tú lo logras mucho más fácil. Si tú pasas la prueba de diciembre, Chucu, ya lo tienes todo. Pues la gente va a mi clínica. Espalda, tú puedes hacerlo, o sea, en verdad que es difícil, oye, que es difícil. ¿Has tenido personas que han querido iniciar este mes? Sí, claro. Por supuesto, este mes, es más, la gente entra más en diciembre que en noviembre, ¿sabes? Porque aunque tú no creas, la gente se va de viaje y este tema. Pero en diciembre la gente dice, oye, el año pasado me subí 6 libras, este año no me quiero subir. Ni siquiera para bajar, pero con que tú hagas un balance, tú te mantienes este mes. Y si tú te mantienes este mes, en enero, segurísimo vas a bajar. Va bien, va súper rey. Porque no vas a tener tantos efectos. Claro, afuera, y el trabajo se hace mucho más fácil para tu cuerpo al final, tenemos que recordar eso. Claro. Es difícil, pero no es imposible, solamente hay que tener fuerza de voluntad. Y como tú dijiste en un programa anterior, pues tienes que tener, o sea, más que un objetivo, tienes que tener, sabes, una visión clara de lo que tú quieres a nivel de salud. Tu objetivo y tu estrategia. Y si objetivo y estrategia. Exacto. Cambia sus hábitos realmente. Objetivo. Yo creo que para poder alcanzar, cambiar el objetivo por hábitos saludables. Convierta esos objetivos que usted quiere, ¿saben qué? Que sean hábitos y ya automáticamente te vas a quitar esa presión de que, ay, tengo que alcanzar este objetivo. Sí, por eso es que diciembre es un mes más. Porque voy a comer. Es un mes más si tienes buenos hábitos. Vas a comer igual, quizás con tu proporción, los tragos con tu proporción. Si me pasé, la arreglo. No es un mes más, porque te invitan a más fiestas de lo normal. Sí, pero en carnavales son 5 días que la gente se desboca igual. Y siempre, y en noviembre sales de viaje y siempre va a haber un viaje. Siempre y en marzo es mi cumpleaños. Exacto, después cumple no sé quién. Siempre por hay eso es que no puedes ponerte objetivo. Tienen que ser hábitos, Michuca. Claro. Cambiarlos ya. Ya. No, ojo, el objetivo está bien. El objetivo está perfecto, pero tiene que ir amarrado a una estrategia. Ok, objetivos más estrategia, más trabajo, más acción. Más hábitos. Tómelo todo. Ahí está. Gracias, Ariel, por acompañarnos. Ya usted lo escuchó. La gente realmente sí ha ido a decidirse y empezar sus dietas este mes. Realmente, si uno quiere, se puede. Sí, no se puede. Sí, se puede. Ajá. Y a tomar un poquito de agua, mantenerse bastante hidratado, que eso también nos ayuda bastante. Y hacer ejercicio.